I wish I knew. I'm so dumb to think it through. All the things I could have been, and I know you wanted to. All it takes is that one look you do, and I'll run right back to you. You're close to one, and it's time to say off you. What's the point in saying that? Chicos, ¿qué tal? Bueno, chicos, continuamos con nuestro video. Miren, estaba armando un rompecabezas. Tenía bastante dificultad para poder armarlo. Pero miren, chicos, lo que me salió. ¿Alguien reconoce esto? ¿Qué es? ¿Alguien sabe qué es esto? Yo sé que ustedes también lo saben. A ver, vamos, pensemos un poquito. Estaba muy difícil este rompecabezas, pero tenemos que pensar y pensar para poder encajar todas las piezas. Oye, chicos, es la letra M, la letra M, muy bien. Y les voy a mostrar por acá a un amiguito que me va a acompañar el día de hoy. Chicos, miren, junto con nuestro amigo Mono, el día de hoy nos va a acompañar. Él es un lindo mono, muy lindo, lindo, lindo. Yo lo quiero mucho. Él es mi mono Mimi. Mi mona Mimi. Mi mona Mimi nos va a acompañar entonces el día de hoy. Y miren, él también me ayudó mucho al momento de armar la letra M. ¿Y con qué empieza con la letra M? Mono Mimi. ¿Cuál es su sonido, chicos? La de la letra M, todos juntos. Y nuestro mono Mimi nos ha traído el día de hoy un reportaje. ¿Quieren observarlo? Muy bien, chicos, entonces vamos a observarlo juntos. Para ello necesito que ustedes observen y presten mucha atención porque el día de hoy hay muchas sorpresas para ustedes. Entonces nos vemos, chicos, para poder ver nuestro video con mucha atención. Vamos a ver el siguiente video, chicos. Hoy presentamos Muchas Semes. Esto es Guanaco News Network. Acabamos de recibir una noticia de último momento. Vayamos en vivo a nuestra reportera Cuello, quien está en el lugar de los hechos. Sí, un camión lleno de melones y mandarinas acaba de volcar, esparciendo muchos melones y mandarinas por toda la calle, cortando el tránsito. Señora, ¿usted vio lo que sucedió? Cuello... Eso parece ser la letra M. Correcto. Ella me contaba cuánto desorden causaron las mandarinas y las manzanas. Pero solo es la letra M. Sí, sí. Y ahora me cuenta que quienes manejaban el camión de melones que causó este desorden eran unos monos y sus mamás. ¿Dijo todo eso? ¿Una letra te contó que el camión de melones que causó ese desorden era conducido por monos y sus mamás? Correcto. La letra M de música. Pero la letra M solo produce el sonido M. Correcto. ¿Cómo se obtiene entonces toda esa información de un simple sonido? Es muy fácil.
es que yo sé hablar M. Hola niños, ¿cómo están? El día de hoy los voy a acompañar. Pero antes de empezar vamos a cantar una linda canción. Todos los niños quieren conocer a la letra M. M de manzana, M de medias, M de misa, M de mamá. Y todos juntos van a repetir esta canción. Todos los niños quieren conocer a la letra M. M de manzana, M de medias, M de misa, M de mamá. Chicos, ¿les gustó la canción? ¿Observaron bien el video? ¿De qué letra vamos a conocer el día de hoy? Voy a estar junto con ustedes y mi Silvia en esta clase tan bonita, porque también mi nombre empieza con M. ¡Nos vemos, chicos! ¡Nos vemos! Yo soy la